a sus funcionarios de confianza, directivos, superiores y servidores, sin que cumplan con los requisitos mínimos para el ejercicio del cargo, así como la contratación de servidores sin previo concurso público, afectando los principios de igualdad y meritocracia y el normal funcionamiento de la administración pública, advierte textualmente el órgano de control. Pero ¿cuánto importa y cuánto influye la designación de estos funcionarios, sobre todo para evitar hechos de corrupción? Según el ex defensor del pueblo Eduardo Vega y también director del Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz Montoya, existe un círculo de corrupción donde uno de los componentes es el siguiente. Los cargos de confianza. Hemos escuchado, no les voy a decir en qué región, yo nombré a fulanito de tal en la gerencia tal porque era mi amigo de la infancia. Ese no es un criterio para nombrar a un gerente, a un cargo de confianza. El cargo de confianza primero tiene que tener la premisa de que es una persona que tiene los conocimientos profesionales para poder asumir ese cargo. Y luego la confianza tiene que ver con yo le confío que haga determinadas tareas, determinadas labores. ¿Por qué es importante elegir a funcionarios que cumplan con los requisitos y que garanticen un trabajo adecuado? Justamente, la Contraloría General de la República ha sido quien advirtió que varios funcionarios no cumplían con los requisitos. Algunos levantaron las observaciones, pero otros no le dieron la importancia del caso. Ya se están empezando aquí las denuncias en relación al operativo que la entidad ha verificado a las instituciones, en este caso a las municipalidades, a los gobiernos regionales, donde funcionarios pues habían estado trabajando sin cumplir requisitos obligatorios, ¿no? En este caso ya la Contraloría ha emitido un informe, ha pasado al área de Procuraduría y hemos cumplido ya con fórmula la denuncia correspondiente contra el alcalde y, si más no me equivoco, 14 funcionarios de dicha municipalidad. Con el respaldo de nuestros regidores de la provincia. Efectivamente, quien fue denunciado por el presunto delito de nombramiento ilegal es el alcalde de la provincia de Calca, Adriel Cora Carrillo Cajigas. En realidad, como titular de la entidad, nosotros presumimos que sí, ¿no? Del informe de auditoría existe evidencias que será pues materia de investigación, que no solo tenía conocimiento del incumplimiento de requisitos, sino también del incumplimiento de, en este caso, pues de documentación fidedigna, ¿no? La denuncia se presentó la semana pasada en la Fiscalía Provincial de Calca contra el burgomaestre Adriel Carrillo y 9 personas más por los presuntos delitos de nombramiento ilegal, falsificación de documentos y aceptación ilegal. Cabe destacar, es la primera denuncia que la Contraloría interpone por estos delitos y no descartan que sean más. Efectivamente, este es uno de los primeros, de las primeras denuncias, ¿no? Pero es el resultado del operativo que anunció el Contralor General. Ya está empezando a surtir sus primeros efectos en este caso, ¿no? La Contraloría ha hecho la verificación sobre presunto nombramiento ilegal a nivel nacional. Los resultados son los informes, como es el caso de la Municipalidad Provincial de Calca, cuyo informe de auditoría es el número 1713 del 2019, ejecutado entre el 1 de enero al 31 de marzo en dicha municipalidad. Según el informe de la Contraloría, en las observaciones advertidas se tiene que se designó a empleados de confianza y servidores públicos que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Organización y Funciones. También se contrató a servidores públicos sin previo concurso, afectando la igualdad y meritocracia en el acceso a la función pública. Ante las observaciones que hizo la Contraloría, la autoridad edil no hizo nada al respecto, y tampoco los funcionarios que fueron nombrados en el cargo sin contar con los requisitos establecidos en los mismos documentos de la Municipalidad de Calca.
Para aclararnos un poco más el panorama, le hicimos la consulta legal al procurador del Gobierno Regional del Cusco sobre el tema. El designar y aceptar un cargo donde no se cumplen los requisitos es un delito, refiere el hombre de leyes. La denuncia por parte de la Contraloría ya se dio. Y según el documento presentado por la Contraloría, los que serán investigados es el alcalde provincial de Calca, Adriel Cora Carrillo Cajigas, quien tiene las funciones de designar a su personal de confianza y funcionarios, cumpliendo las normas que establecen los requisitos para este tipo de cargos. Pero el burgomaestre no habría cumplido con dichas normas. Por tal motivo fue denunciado por el presunto delito de nombramiento ilegal. No estamos actuando de manera mezquina. René Tapia Pineda fue designado como jefe de la Unidad de Recursos Humanos, quien tampoco cumplió con el requisito de experiencia para el cargo. Por ello, al igual que el burgomaestre, fue denunciado. También la denuncia se interpuso contra Ofelia Quispe Cabeza, designada en el cargo de jefa de la Unidad de Abastecimiento, y Wilber Figueroa Cuadros, quien fue colocado en el cargo de jefe de la Unidad de Contabilidad. Ambos serán investigados por el presunto delito de falsificación de documentos. Habrían presentado documentación falsa que acreditaba una experiencia laboral que no poseían. La denuncia también comprende a Manuel Jesús Venero Calderón, quien fue designado en el cargo de gerente municipal y que no cumple con el requisito de experiencia, que son 5 años de experiencia en este tipo de cargos. Ronald Baltasar Pari Mamani, designado por el alcalde en el cargo de jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto. En la auditoría se evidenció que tampoco tenía la experiencia para ocupar el cargo de confianza, denunciado por el delito de nombramiento o aceptación ilegal. Edison Julio Enciso Quispe fue colocado en el cargo de secretario general, designación hecha por el alcalde de la provincia de Calca. El aludido tampoco cumple con los años de experiencia. También se le investiga por el delito de nombramiento o aceptación ilegal. Jorge Manuel Flores Palomino fue colocado en el cargo de gerente de la Gerencia de Desarrollo Humano y Social. La Contraloría detectó que tampoco cumplía con el requisito de experiencia en este tipo de puestos de labor. Fue denunciado también por el delito de nombramiento o aceptación ilegal de cargos. Sobre Indira Stephanie Zúñiga Barrios, que está incluida en la denuncia, fue designada al cargo de jefa de la Unidad de Tesorería, quien también no cumple con el requisito de experiencia. Mientras que Wilber Figueroa Cuadros fue elegido para el cargo de jefe de la Unidad de Contabilidad, tampoco tiene la experiencia laboral para desempeñarse en el puesto. Asimismo, no cumple con la experiencia para ocupar el cargo de jefa de programa El Vaso de Leche, la señora Janet Marilú Guamán Torres. La Contraloría concluye que el alcalde de Calca, Adriel Carrillo, designó a empleados de confianza y servidores públicos que no cumplían con los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Organización y Funciones. Asimismo, el gerente municipal, con la conformidad del jefe de la Unidad de Recursos Humanos, contrataron a servidores públicos sin previo concurso público de méritos. El jefe de la Unidad de Recursos Humanos y el gerente de Obras y Desarrollo Urbano asignaron cargos ejerciendo funciones que le correspondían al titular de la entidad, es decir, al alcalde. Estos hechos han generado, dice la Contraloría, afectación a los principios de igualdad, meritocracia y el normal funcionamiento de la administración pública en relación a la capacidad de ejecución de presupuesto y gestión municipal. Sobre esta denuncia penal interpuesta por la Contraloría, nos intentamos comunicar con el alcalde de la provincia de Calca, pero no respondió. Llamamos al alcalde de Calca, Adriel Cora Carrillo Cajigas. Thank you.
intentamos con el otro número que hemos accedido del alcalde de Calca. De forma general, la presidenta de la Junta de Fiscales del Cusco, Natalie Ugarte, se pronunció sobre quienes designan y aceptan cargos en el aparato estatal sin cumplir con los requisitos. De seguro demorará dicha investigación, pero habrá que esperar si el sistema de justicia sanciona a quienes no cumplen con la ley y pese a las advertencias, tampoco se rectificaron y continuaron como si no les importara nada.